Nuestro corazón está con ustedes. Muchas gracias. Una vez más nos encontramos reunidos acá en el Estadio Germán Becker para disfrutar de la 14ª fecha en la cual se enfrenta Deportes Temuco versus la Universidad de Chile. En esta tarde comenzamos con un gran saludo después del lamentable accidente que se vivió toda la familia a nivel mundial del fútbol por el equipo brasileño Chapecoense. Acá en Deportes Temuco quisimos hacer un lindo homenaje, por supuesto, a los grandes jugadores que nos dejaron el lunes pasado. De esta forma queremos comenzar con este gran encuentro, queremos invitarlos a cada uno de ustedes para que se sumen a las redes sociales oficiales de nuestro club para que puedan ver las entrevistas, notas y por supuesto cada una de las fotografías que tomamos en cada encuentro. Comenzamos entonces este gran partido y espero que cada uno de ustedes lo disfruten. Decepcionado, el equipo no ha jugado bien, nos han dado hoy día las cosas, lo malo que la U, todo lo que hace le está saliendo bien, o sea, aunque hagan mal el pase, le sale bien. Un poco complicado el partido, pero está la posibilidad de poder darlo vuelta o un empate no sería malo, pero ojalá Temuco pueda hacer bien las cosas segundo tiempo y irnos con el triunfo, ojalá. Bueno, el primer tiempo no se ha visto bien por el momento, esperemos que el segundo tiempo remontemos. No veo un gran equipo a la U y me doy cuenta que el árbitro igual es un poco capitalista, sí. Siempre se notaba eso, que a los equipos de la región siempre los tiran para abajo. Un momento difícil, doloroso para el club, para la gente, para todos los que estamos hoy día. Hemos buscado, hemos intentado y con lo que tenemos hoy día no nos ha alcanzado. Entonces, simplemente pensar en cerrar bien el torneo, cerrar bien el campeonato, terminar bien esta etapa difícil, hacer un torneo tremendamente bajo, particularmente en la condición de local. Y bueno, simplemente en esto no queda más que estar firme, hacerse duros y cerrar bien el torneo para planificar bien y evaluar lo que se va a hacer en el siguiente semestre.